El pasado viernes 10 de julio, en horas de la noche, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, junto a la concejala Nora Arias y el equipo de técnicos del GAD municipal de Catamayo, mantuvieron un conversatorio con miras a realizar mejoras en el sector Jimena Vela de Cueva, que se encuentra a la entrada a Catamayo. El evento inició con la bienvenida de parte del vicepresidente del sector, señor Javier Camacho, quien agradeció la presencia de las autoridades y a su vez resaltó el trabajo que viene desarrollando el GAD municipal de Catamayo en todo el cantón. Es fácil pedir, es muy fácil pedir, pero es una responsabilidad muy grande que le toca a la señora alcaldesa, querernos servir a todo un pueblo. Es de conocimiento de todos ustedes de que el país está atravesando una crisis muy grande, y es un orgullo para nosotros los catamayenses tener una dama, de tener lo que tenemos, es decir, los pantalones bien puestos para enfrentar este problema. Al menos con esta crisis que a ella le acogió su administración. Señora alcaldesa, yo quisiera decirle de que nosotros estaremos aquí junto a usted para luchar en lo que más nos pueda ayudar. Seguidamente, la alcaldesa del cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, mediante una exposición, hizo referencia a las diferentes obras que el GAD viene desarrollando en Catamayo y sus parroquias, cuya finalidad es que la ciudadanía se mantenga informada desde la fuente oficial, que en este caso es su alcaldesa. Esta administración ha cumplido ya un año de labores, pero yo sí quisiera también dar a conocer a ustedes o rendir cuentas del trabajo que hemos realizado durante este año. Ustedes conocen, esta administración no gasta recursos en medios de comunicación. Es por ello pues que los trabajos los vamos a dar a conocer a la ciudadanía de esta manera, con la finalidad de los 1,000 o 2,000 dólares mensuales que se pagaba en medios de comunicación sirvan, por ejemplo, para poder ejecutar los trabajos que cada uno de los sectores necesita. Los moradores del sector Jimena Vela de Cueva en primera instancia solicitaron que se les ayude a realizar el cambio de nombre del sector, asimismo el alumbrado público, destacando que como sector estaban recolectando firmas para en conjunto con las autoridades presentar este pedido a la empresa eléctrica regional del sur. En este punto, la alcaldesa del cantón felicitó esta iniciativa y ofreció todo su respaldo para en conjunto realizar esta gestión ante las entidades competentes. Y de paso, una vez más, solicitar el alumbrado de la ciclovía con dirección a la costa y el respectivo mantenimiento, que es competencia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Sobre todo, yo quiero felicitarlos a ustedes por la organización, por la unidad. Eso es lo que permite que se haga el avance de obras de una manera más rápida. Después, pues podemos trabajar en el proyecto del parque. En realidad ya se está trabajando los técnicos con el diseño, porque es la entrada. Todo ese trabajo lo vamos a hacer coordinadamente con la directiva, con ustedes, y depende de ustedes. Si se organizan y ustedes manifiestan, ya tenemos el material, inmediatamente nosotros enviamos al personal para que se pueda hacer las veredas y bordillos en todo el sector. Existe un pedido de los moradores de este sector para que se realice el recibimiento de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, ya que este lugar se encuentra al ingreso a la ciudad, ante lo cual la edil Nora Arias, que conforma la Comisión de Asuntos Sociales, manifestó que el día 14 de julio habrá una socialización para definir detalles del recibimiento de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, el 18 de agosto. Y nos ponemos contentos cuando las obras se pueden realizar gracias al apoyo de la comunidad, de esos buenos ciudadanos y ciudadanas que son ustedes. En este sector, como decía el compañero Javier, don Pancho, es la cara o el ingreso desde la costa a nuestra ciudad. Y me alegra mucho que ustedes se interesen en que este sector vaya mejorando. Hay la predisposición de la señora alcaldesa, los compañeros de los diferentes departamentos para poder seguir trabajando. Ya las actividades se han iniciado. Y es importante que ustedes aprovechen, como dice la señora alcaldesa, que el personal está aquí, que se está trabajando, porque hay otros sectores que también necesitan, y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gob.es.